Bueno, muy bienvenidos al Nacional Libertario, don Gonzalo, don Hermógenes. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Empiezo por don Hermógenes. ¿Cómo está usted? Hola, Joanes. Muy bien, gracias. Yo muy bien, preparado para comenzar los 1000 días que yo ya los viví una vez, los entro a vivir otra vez. Y el desenlace final es lo único que me intriga cómo hacer, pero lo que sí tengo claro es que si hay elecciones después de los 1000 días va a ser presidente de la República José Antonio Kast, si todavía está disponible para presentarse. Y la gente va a votar con mucha alegría para él, para que reconstruya el país. Así que mi último blog se llama Felices 1000 días, que es lo que les deseo a todos los chilenos, que van a empezar el 11 de marzo. Y ahí, mira, el discurso de Boric fue tan parecido al de Allende cuando asumió. Fue casi textualmente el mismo tenor en las partes iniciales. Que yo creo que va a reproducir exactamente lo mismo que hizo Allende. Y creo que eso es catastrófico para el país, pero va a provocar un giro de opinión pública que va a llevar el 44% al 66% o 70%, y al cabo de los 1000 días empezaremos la reconstrucción del país. Espero que estemos vivos para ustedes, con toda seguridad, sí, yo dudosamente, para hacer programas del Nacional Libertario hablando de la reconstrucción de Chile después del desastre que va el legado del señor Boric. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Muy buenas. Estoy muy triste, pero estoy también esperanzado en que, tal como lo plantea Hermógenes, va a haber una reacción importante que comenzó hoy día en la mañana. La cantidad de correos que uno recibe de gente dando ánimo, porque, saben, experimentan el mismo desánimo que teníamos ayer a las 8 de la noche en el comando, el mío por lo menos, y que saben que la única manera de enfrentar esta situación es con la fortaleza que nos legaron las mujeres de la Marcha de las Cacerolas de hace 50 años, los camioneros y los mineros de hace 50 años, los colegios profesionales de hace 50 años, Jaime Guzmán y los movimientos gremiales, el Partido Nacional, por supuesto, aquel sector de la Democracia Cristiana que entendió, tarde, pero entendió, y como muchas veces nos lo ha recordado Hermógenes, empujó de manera muy decidida el pronunciamiento militar. Así que ese legado, que es un patrimonio de los que lo recordamos y lo pudimos practicar, yo como un joven alumno universitario, Hermógenes primero como periodista y después como parlamentario durante unos pocos meses, tenemos que ser capaces de activarlo a partir de la buena disposición de la gente. Hoy día, con una bancada de 15 diputados que se van a articular para, junto con los diputados de la UDI, de Renovación, de Evópoli, esperemos, y algunos independientes o del Partido de la Gente, que puedan ser buena gente, para actuar también como actuó el Parlamento en su momento, ¿no es cierto?, con la fortaleza, con la inteligencia con que fue capaz de enfrentar esa situación. Así que yo espero que sean, no digo que espero que sean menos de 1000 días, porque eso sería romper el periodo presidencial, ¿no? Pero espero que mucho antes de los 1000 días el gobierno haya sido derrotado en sus nefastas políticas, que son las que nos esperan, y en un contexto, podemos analizar eso también, tan distinto del año 70, con una economía que vamos a tener por los suelos en los próximos 2 años, de acuerdo a las predicciones del Banco Central, y por lo tanto en que los desastres que Allende realizó con una economía, que bueno, sí, crecía moderadamente, pero van a ser mucho peores en las manos de un Boric que va a enfrentar una economía con unas restricciones enormes y con una seguridad de parte de los actores económicos que se comenzó a notar hoy mismo. Una pregunta, don Hermógenes, porque ya están sacándose los cuchillos para echarse las culpas de la derrota electoral. ¿Cuál es su análisis en la materia? ¿Por qué cree que, habiendo tenido encuestas tan parejas al final de la primera vuelta, tenemos en la segunda vuelta una caída tan dura del respaldo a José Antonio, que son casi, bueno, 4 o 5 puntos que son los que realmente decidieron en una u otra dirección esta elección?
Bueno, yo lo atribuyo a que la gente que no votó por Boric en la primera vuelta se inclinó mayoritariamente por él porque pertenece a la corriente, podríamos llamar, de izquierda que predomina en Chile. La Democracia Cristiana es un partido de izquierda, se inclinó oficialmente y parece que la mayoría de sus militantes también por Boric. El Partido de la Gente creíamos que podía tener un componente de derecha o de centro derecha y no era así, porque se vio en Antofagasta que le fue muy bien a Boric, o sea, el partido de Parisi, que la verdad es que se jugó por José Antonio Kast, Franco Parisi, y sin embargo su gente votó por Boric, eso te quedó clarísimo. Y además una cosa muy concreta y muy humana, aquí lo que existen son dos ingredientes. Uno, el fin de lucro. La gente se mueve, aquí repudian el lucro oficialmente, pero se mueven por el lucro. Y Boric lo que ofreció fue plata. Boric ofreció plata, concretamente. Dijo, los que ganan 300 y tantos mil van a ganar 500 mil, porque nosotros lo vamos a decidir del gobierno. Dijo, los que trabajan 45 horas van a trabajar 40 y van a ganar 500 mil en lugar de 300 y tantos mil. Y los jubilados que ganan 200, 180, van a pasar a ganar más de 300 mil. Y la gente creyó eso, porque eso es lo que yo oía de la gente que decía, oiga, yo necesito que me suban mi pensión, yo necesito ganar un sueldo mayor. Y él se lo ofreció con toda sanfazón, o sea, les dijo, yo les voy a dar todo eso. Y además ofreció cargos buenos como directorio de empresa, dijo, los trabajadores van a estar en los directorios de la empresa. Después silenció un poco esa oferta porque era demasiado estrambótica, pero la hizo y es lo que quedó en los oídos de la gente. Y entonces hubo muchos trabajadores que dijeron que es agradable tener un directorio porque en esos cargos se gana no menos de 2 palos al mes. Entonces, qué bueno, ¿eh? Todos los trabajadores vamos a tener cargos en los directorios. Y así, ofreciendo mucha plata, obviamente la gente se lo creyó, porque cuando Boric habla de las transformaciones, la gente piensa en su interior que la transformación es que el sueldo se le multiplica y que él trabaja menos y que está mucho mejor. Y cree que todo eso es muy sencillo. Ahora sabemos que la vida real no es así y eso es lo que yo llamo los 1.000 días. La gente se da cuenta, se demora 1.000 días en darse cuenta de que todo eso conduce a un desastre. Y aquí en Chile se va a producir fatalmente. Y ha empezado igual, porque el discurso de Allende cuando asumió y el discurso de Boric cuando asumió son casi iguales. Dicen absoluta tranquilidad, el pueblo puede tener la confianza de que vamos a cumplir nuestro programa, en fin, que va a ser exitoso y ahora las cosas, las transformaciones van a. En ese tiempo Allende ofrecía 1 litro de leche gratis para todas las familias de Chile, estaban todos felices que le iban a llevar la leche a la casa. Y bueno, al cabo de un tiempo, la gente empieza a encontrar con que hay escasez o inflación desatada o ambas cosas. Y se produce el cambio. Se produjo el 73 cuando se empezó a producir con la marcha de las cacerolas a fines del 71 con las mujeres. El 72 fue el año de mayor inflación en la historia de Chile. Y el 73 había inflación y escasez. La gente no encontraba nada, salvo la gente que tenía plata, obviamente, porque el mercado, ustedes saben que es más fuerte, el mercado opera siempre. Entonces la gente que tenía plata. Y había mucha gente que ya lo había sacado al exterior, en fin, vivía muy bien en Santiago porque tenía datos. Yo nunca, a mí nunca me faltó la carne de vacuno, que había estado 2 años fuera de los escaparates de los supermercados, porque yo tenía un dato de un señor en la población Pajaritos, a la entrada de Pajaritos, que él mataba vacuno y vendía la carne. Y nadie sabía, pero a precio de mercado, naturalmente, y le iba muy bien en su negocio. O sea, el mercado siempre funciona. Pero el grueso público no le llegaba a eso. Y entonces se produjo el descontento general. Y ahí eso fue el mecanismo que llevó a que Eduardo Frei, le dijera a los industriales cuando lo fueron a ver desesperados porque le habían tomado todas las industrias, porque eso es una cosa que va a empezar a pasar, también se van a tomar muchas cosas, propiedades, industrias, fondos. Fue a decirle, oiga, no vengan a hablar conmigo, vayan a hablar con los comandantes en jefe. Y fue cuando Patricio Aylwin decía, yo no critico a los militares porque están recibiendo el fuego, así que. Y eso fue lo que motivó que después él pusiera en el banquillo los acusados, los militares a los cuales él defendía por estar disparando, ¿vale? Los condenó después por estar disparando.
Entonces ese es el gran trastrueque que se ha producido en la política chilena, el cambio de disfraz. Bueno, al extremo de que Elwin se había olvidado de todo lo que había dicho el 73, porque el 93 dijo que nunca había dicho eso. Lo malo es que había quedado en video. Y eso lo puede ver digitando Elwin en YouTube. Entonces, ahora va a pasar igual, si la naturaleza de las cosas no ha cambiado. Los incentivos no han cambiado. Y sí, hay muchos factores de desaliento para la persona que produce y de aliento para la persona que consume, que va a querer las cosas porque va a tener más plata, porque el gobierno le va a dar la plata que le ha prometido, según dicen. Y ese es el desequilibrio con el cual no funciona un sistema económico nacional. Y ha fracasado en todas partes del mundo. Así que es cuestión de esperar. Creo que felices 1000 días que se inician el 11 de marzo. ¿Cuál es su análisis, don Gonzalo, de las causas? Sí, yo a los elementos que aporta Hermógenes agregaría varios más, pero uno, ¿no? Porque mirar para atrás es interesante para plantearse correcciones para el futuro, pero hay uno que a mí me resulta decisivo. Y creo que, pues, tendría que estudiarlo, pero mi percepción así de primeras, buenas a primeras, es que esta es la ocasión en las elecciones que me ha tocado vivir a mí desde la elección de 1970 entre don Jorge Salvador Allende y Tomich, hasta la fecha, la única elección en que la prensa, cuando digo la prensa me refiero fundamentalmente a la televisión y la radio, han sido casi, casi unánimemente partidarias de un candidato. Porque en las dos elecciones de Piñera, era evidente que la prensa no le tenía ninguna simpatía a Piñera, pero también era bastante evidente que la prensa se cuidaba de la enorme influencia de este caballero. Tantas veces Hermógenes nos ha comentado cosas en ese sentido, ¿no? Pero claro, ¿quién es José Antonio? José Antonio es un señor que viene de una familia de inmigrantes que hicieron una magnífica empresa, ha sido abogado de ejercicio profesional, libre, y después parlamentario y político, no tiene una capacidad, por así decirlo, de hacer saltar los sistemas comunicacionales chilenos. Y entonces eso lo entendieron los periodistas, entendieron que estaban con las trenzas desatadas y se fueron potenciando unos a otros de una manera tal, creo haberlo comentado aquí mismo hace 2 o 3 semanas, de ese día a la hora de almuerzo en que tomé los segundos, no sé si lo comenté acá o lo puse por escrito, sí, en la aquí. Columna. También. Bueno, esa señal de que a José Antonio no solamente se le discriminó grotescamente en el uso del tiempo que le adjudicaron, sino en el tono, en los adjetivos, en el modo de enfocar, en las fotos. O sea, si uno, cualquier analista, yo no tengo expertise en estas materias, pero no soy un cabro chico, cualquier persona que analice, ya sea científicamente, ya sea como un observador informado, el modo en que se comportaron los medios de comunicación, en su generalidad, habría que hacer una exclusión por aquí, una excepción por allá, el modo en que se comportaron en su generalidad los medios de comunicación, si se pudiera, uno tendría que decir, perdón señor, pero esta elección es nula. No se puede, ¿no es cierto? No se puede. ¿Eh? Pero mire, perdóneme, pero esta elección es nula, porque uno de los contendientes entró con la barra brava y el otro apenas pudo llevar a un hijo chico de 9 años, por así decirlo. ¿Eh? Y resulta que los de la barra brava coparon todo el ambiente, lo hicieron con una eficacia propia de quienes se sienten ganadores, que es cosa de ver el tono de la voz ayer y las sonrisas ayer. Bueno, y eso va desde personas muy moderadas, aparentemente, que son las peores en ese sentido porque se les nota menos, hasta los que se sueltan las trenzas desde el primer minuto y mantienen, no voy a dar nombres porque no están aquí presentes, pero todos entendemos quiénes pueden estar en el campo de la moderación y quiénes están en el campo de ser unos activistas desatados. Entonces yo creo que hay una tarea muy, muy importante. No sé cómo se hace, pero sí creo que hay que valorar la importancia que tiene el trabajar con los dueños de los medios para hacerles ver que lo que sucedió
es inaceptable. Hay otra serie de factores, pero eso me parece que son factores menores. A este yo le adjudico una importancia decisiva. Bueno, Boric hereda una situación muy compleja. Las cuentas fiscales después de las medidas de restricción por pandemia están absolutamente desfasadas. Tenemos niveles de endeudamiento público histórico no vistos desde tiempos de Don Salvador Allende. Tenemos una perspectiva de crecimiento de, con suerte, 1 o 2%, y ese era el crecimiento potencial antes de que fuese elegido don Gabriel Boric y su entourage y la gente que lo acompaña. Se va a ver entonces con un dólar por las nubes. La gente hoy en día ya no sabe, pero la inmensa mayoría de los alimentos que nosotros compramos los importamos. Lo cual significa que un aumento del dólar significa y se traduce inmediatamente en un aumento también, no solamente del precio de los combustibles, sino que también del precio de los alimentos. Se va a entrar con una inflación potente. Don Hermógenes, ¿va a moderarse? ¿Cree usted que para salvar de alguna manera la situación y que no se le desmadre todo en el primer año, ¿va a dar señales de moderación? No, si él no saca nada con eso, porque la gente actúa por su cuenta. Salvador Allende, lo que le pasó fue que su electorado, su gente, se empezó a tomar todo en todo el país, ¿eh? Rápidamente. Empezaron a ocupar fondos, empresas. Además, un abogado de él le discurrió una manera de legalizar eso que era, se llamaba la legalidad sobrepasada. Porque descubrió que en la República Socialista había quedado vigente un decreto que le permitía a cualquier empresa que paralizara por el motivo que fuera ser intervenida por el gobierno. Y entonces, de repente Allende se encontró con que tenía tomada todo el sector industrial, digamos, y que se tomaban los fondos y hasta se tomaban las viviendas que construían sin dárselas a la gente, sino que se las habían tomado otras personas. Y eso fue el caos que provocó la Unidad Popular. Y yo creo que a Boric le va a pasar lo mismo, porque como él dice que van a dialogar con las personas que se tomen algo. Bueno, a las personas no les importa dialogar, pero se van a haber tomado propiedades ajenas. Y eso va a distorsionar todo el sistema de producción económica, y eso es lo que va a generar una situación insostenible. Y lo que yo pienso en esto es que, a lo que se refería Gonzalo, él tiene que tener en cuenta una cosa muy importante, que es el miedo. En los medios impera el miedo. El miedo porque los periodistas son en general de izquierda y son agresivos. Entonces, se ven obligados a tener columnistas que son más bien de izquierda en su mayoría. Y los que no son de izquierda le hacen toda clase de sonrisas a la izquierda. Tienen una inclinación para informar con mucho cuidado y no reproducir cosas que molesten a la izquierda porque los funan. Agustín Edward Sisman, que en paz descanse, lo expulsaron del colegio de periodistas cuando los periodistas comunistas lograron tomar el control del colegio, que ahora apoyó a Boric, entre paréntesis, como colegio. Entonces, la gente tiene miedo. El otro día a mí me tocó comentar una situación que afectó personalmente porque me llegó una carta del vice en el cual tengo las cuentas de algunas sociedades que tengo diciéndome que iban a analizar el escenario electoral dos personas partidarias de Boric, y el vice es de la familia Mate, que es una familia derecha y partidaria de Kast. Entonces yo no podía entender que cuando esa institución de ellos iba a analizar la elección llamaran a dos partidarios de Boric. ¿Por qué no llamaban uno y uno? No me habría extrañado nada que hubieran sido dos partidarios de Kast, porque eso era lo que nacía naturalmente de lo que sabemos que piensan los mates sobre la elección que tuvo lugar ayer. Entonces, ¿qué es lo que opera en Chile? Opera mucho el miedo. Aquí hay mucho miedo a los comunistas. Y ellos logran silenciar a la gente que les da la batalla de frente. Que es el caso mío. Yo no puedo estar en ninguna parte porque nadie se atreve a convidarme, porque quizás qué voy a decir, ¿no? Yo puedo decir alguna barbaridad tan grande como que Pinochet es el mejor presidente de la historia de Chile, y eso es peligrosísimo. Eso no puede ser en un medio que se respete, porque lo pueden funar y salen a la
puerta, todos los periodistas a protestar contra el medio, como le pasó al Mercurio cuando el 2013 publicamos un aviso pagado de una página con documentos sobre la Unidad Popular y con la Paula Escobar a la cabeza, los periodistas del Mercurio protestaron contra el Mercurio. Afortunadamente la Paula Escobar se fue a La Tercera, donde tiene su columna de izquierda, naturalmente, junto con la de Matamala y la de Oscar Cortardo, que esos son columnistas permitidos porque son todos de izquierda. Entonces, ¿qué le pasa a Álvaro Sayé en La Tercera? Que tiene miedo también, porque los periodistas le hacen desfiles cuando publica algo pagado de verdad histórica del gobierno militar. Se toman las oficinas, entonces Álvaro manda a decir, oye, cuidado, mira el trastorno que nos provoca y que ustedes publiquen esto. Pero si estas son publicaciones de cosas que salieron en tu propio diario hace 48 años. No, pero es que ahora se toman el diario. Entonces el miedo está muy presente. Los comunistas infunden miedo en todo el mundo y todo el mundo trata de aplacarlo, de sobarle el lomo y de no molestarlo. Entonces por eso ellos dominan la escena, dominan la publicidad, dominan las opiniones, porque las personas que los confrontan no aparecen en los medios nomás. No aparecen argumentos e incluso hay amenazas penales, porque si yo pruebo, como puedo probarlo muy fácilmente, que el gobierno militar trató de defender los derechos humanos en la medida de lo posible para que la guerrilla no lo derrotara, hay un proyecto de ley que me va a castigar con 3 años y 1 día de presidio por decir eso. Entonces, esta es una sociedad muy atemorizada, tiene mucho miedo. Y el miedo lo tienen desde la derecha para adelante. Por eso que le fue bien a la derecha cuando llegó un candidato que no era de derecha, porque obviamente en ese caso trabajaba al mismo lado de ellos, como fue Sebastián Piñera, que siempre ha hecho eso. Si Sebastián Piñera trató de amistarse por todos los medios con los comunistas, Y no tuvo éxito porque los comunistas exigen más y más y más y ahora dicen que Sebastián Piñera y Pinochet son la misma cosa, así que fracasó en su empeño. Pero a él le fue bien porque era del otro bando, porque era en el fondo de izquierda. Y leyendo todos sus discursos uno se da cuenta de que de pensamiento Sebastián Piñera es un hombre de izquierda. Y por lo tanto ahora yo creo que debe estar muy contento de que haya un nuevo gobierno de izquierda con su manera de pensar. Yo creo que ese es el gran tema de Chile, que aquí no hemos logrado que el pensamiento de derecha se exprese por todos los medios en que podría expresarse, porque la gente tiene miedo de que la funen, le cometan atentados, ¿no? O le pongan bombas, porque al director del Mercurio, Arturo Fontel, le pusieron una bomba en su casa, el Frente Manuel Rodríguez, en aquellos años en que el Frente controlaba la situación terrorista en Chile. Y bueno, eso es lo que pasa. El miedo en política sería un buen título para un libro. El miedo en política. Y yo creo que eso es lo que está detrás de todo lo que pasa. Y por eso Johannes Kaiser ha sido inculpado en parte de la derrota de José Antonio Kast. A mí hay personas que me han dicho, culpa de Johannes Kaiser. ¿Pero qué ha dicho? Johannes Kaiser no ha dicho nada. No, pero escribió hace años unas líneas, dijo un chiste, eso no es permisible. ¿Ves tú? Si nos tiene atemorizados, tú no podías decir, no puedes repetir un chiste que dijiste hace 5 años o 4 años, ni otro chiste que dijiste después, ni un tercer chiste que ya colmó el vaso, porque eso ya fue lo máximo cuando se descubrió el tercer chiste que había dicho en el pasado Johannes Kaiser, y hoy día te acusan de algo que tú no sostienes, como dicen, es contrario al voto femenino, y no es verdad. Y cualquiera que escuche incluso el video recortado que ellos presentaron sabe que no es verdad, en caso que no tenga, a menos que quiera escucharlo de la manera equivocada. Bueno, pero la gente dice que Johannes Kaiser es partidario de premiar a los violadores. ¿Ves tú? Eso es lo que pasa. Eso es lo que dice la gente. Están locos. Y entonces bueno, ese es el resultado de la prensa. Por eso la prensa... Hay comentaristas de nuestro lado que dicen... Qué terrible esto de que Johannes Kaiser haya perjudicado tanto a José Antonio Kast por sostener que hay que premiar a los violadores. Cuando jamás se le ha pasado por la mente una monstruosidad semejante. Pero ellos fabrican las noticias que quieren.
y nuestra gente las repite y actúa en consecuencia. Por eso es que estamos derrotados. Y por eso nuestra única esperanza son los 1000 días. En esa misma dimensión, comente Hermógenes, yo estaba pensando hoy día, estaba escribiendo un documento para la serie que se llama Cuadernos de Análisis Político de Foro Republicano, que sale uno al mes, vinculando los conceptos de funa y fuga. Yo me temo, porque lo he visto en matrimonios jóvenes en los últimos meses, me temo que la funa efectivamente se va a instalar como un procedimiento de esta gente en torno a los 25, 30 años, que la han practicado en sus colegios, en sus universidades, que la han practicado a través de las redes, que la tienen como un procedimiento ganador, muy eficaz, por así decirlo, ¿no? Y que va a estar enmarcada en la vieja melodía de los prisioneros, ¿ah? ¿Por qué no se van del país? Y eso va a tener quizá unas consecuencias en la fuga. Yo les decía que me han tocado ya varios matrimonios jóvenes, gente con niños de menores de 10 años, que en los últimos meses me han dicho, estamos sacando la nacionalidad tal, o mis hijos están estudiando el idioma cual, o estamos viendo qué posibilidades de trabajo hay en el país tal, porque no nos vamos a quedar en Chile en la medida en que gana la izquierda. Y la izquierda sabe eso y lo entiende. Yo estoy muy temeroso de que ese sea un drenaje, una sangría muy grave para nuestro sector, ¿eh? Que nosotros perdamos, no sé la cantidad, no puedo dimensionarla, pero varios miles de profesionales jóvenes de buena línea que decidan ir a pasar los 1000 días a otro lugar. Mi hermano mayor, por ejemplo, se fue con su familia el año 71. Mi cuñada y sus 3 hijos hicieron prácticamente toda su vida en España. El hijo mayor volvió después y ha sido oficial del Ejército de Chile. Acaba de salir a retiro ahora con el grado de general. Pero mi cuñada y sus 2 hijos menores se quedaron a vivir en España y nunca más. Yo tengo mucho temor que la funa provoque la fuga, la funa explícita y también la funa en genérico. Don Gonzalo, funa... su micrófono está rozando con la camisa, está haciendo un ruido. Muchas gracias. Gracias. Y también la funa ambiental, en el sentido de les vamos a plantear un país a partir del 11 de marzo que sea insoportable para ustedes y que les suene la melodía de fondo, ¿no? ¿Por qué no se van del país? Yo creo que eso está en la mentalidad de esta gente y que lo van a hacer operativo. Bueno, evidentemente que hay una serie de factores y no hubiese sido yo, se habrían agarrado de las declaraciones de alguna otra persona, la habrían sacado de contexto. Lo que pasa es que yo estaba en el Distrito 10 y me había hecho muy visible. Para hacerle la encerrona a José Antonio, quedaba a poco flanco, entregaba a poco flanco en esa materia, pero tampoco se reaccionó con la dureza que se debió haber reaccionado, creo yo. Ahora, evidentemente que yo lamento no haber en su momento pensado en la posibilidad de que se descontextualizaran o se quisiese malinterpretar, porque uno al final actúa de la manera en que uno proyecta al otro lo que uno haría. Yo no habría hecho jamás lo que hizo esta gente, pero ese es otro cuento. Lo que sí me dejó muy... Yo te tengo una pregunta. ¿A ti te llamaron de algún medio importante para hacerte una entrevista o no? De todos. ¿Y no les diste? No les di. Grave error. Eso es muy posible que haya sido un grave error, pero al final... Tú deberías haber dicho todo lo que tenías que decir. Eso es correcto. Al final, como dicen por ahí, yo me adapté a la estrategia electoral y a lo que se me solicitó en su momento, o lo que yo consideré que era la estrategia electoral de José Antonio. Y en ese sentido era una estrategia defensiva, y era una estrategia que no entraba en este tema. Y yo traté lealmente de no ser disruptivo en esa materia y no aumentarle los problemas. Ahora creo que probablemente haya sido un error, pero después de la batalla somos todos generales. En ese momento estaba todo...
eran niveles de presión que es muy difícil describirle también a la gente, presión externa, presión interna, así que, bueno, hice lo que consideré que era mejor para la campaña en ese momento, lo que era mejor para Chile, porque yo quería y quiero que José Antonio Kast hubiese sido presidente de la República. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Al final todos cometemos nuestros errores, mis errores son probablemente el de tener un sentido del humor muy, muy pasado para la punta, eso es correcto, pero les voy a decir también una cosa a todos aquellos que quiebran su vara sobre este espalda. El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Y no me vengan con que hay cosas que se dicen en público, no sé, o se dicen en privado, entre amigotes, pero no se dicen en público. Párenla con el doble estándar. Si hay algo que tú dices en privado, también lo dices en público. Si lo dices en público, lo dices en privado. ¿Hasta cuándo el doble estándar que está dirigido a aceptar una preeminencia moral de una izquierda que no conoce la moral, sino cuando le sirve a sus objetivos de poder? Ahí hay que tirar las cosas muy claras, y yo, con todo lo errado que haya sido mi aproximación o lo disruptivo, youtuber, andar provocando, lo provocador que fueron muchos de esos comentarios, no olvidemos una cosa, yo hice uso de mi libertad de expresión garantizada por la Constitución, ni siquiera en Chile en su momento, porque no me encontraba en Chile. A diferencia de otros que cometieron violaciones a la legislación vigente y a los cuales la prensa los dejó pasar sin ningún mayor reproche. Entonces, sí, reconozco de que debía haber previsto esto, no lo preví. Reconozco de que probablemente si hubiese pensado que yo iba a llegar a ser una persona pública, no habría formulado esas declaraciones. Yo las formulé como un ciudadano común y corriente, youtuber, edgy, o sea, que andaba provocando, etc. No lo haría como parlamentario en este momento, evidentemente que no, porque son dos funciones distintas. Pero no nos equivoquemos y no seamos hipócritas. Porque en este país, nuevamente, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, especialmente todos esos señores de la izquierda, que parece que consideran de que es menos grave saquear la tumba del soldado desconocido, destruirnos en el monumento a Baquedano, destruir museos, destruir más de 30.000 pymes, destruir, o sea, organizar el viaje turístico de militantes del Partido Comunista a Colombia para que se entrenen en narcoterrorismo. Todo eso es menos grave que un chiste de Kaiser. Entonces ya la cuestión se empieza a poner ridícula, literalmente ridícula. Eso es lo que tengo que decir a propósito de eso. No estoy de acuerdo y te lo manifesté en un correo que te mandé. Te dije, tienes que salir del área guateando y jugando. ¿Por qué? Porque tú deberías haber salido en primera página o en una página de entrevistas del Mercurio, del Cuerpo de Reportajes, diciendo, mire, yo pienso que las mujeres tienen derecho a voto, siempre lo he defendido, pero pienso que puedo con humor en alguna oportunidad decir un chiste. Pienso que obviamente el delito de violación tiene que ser castigado con la penalidad correspondiente, pero rescato mi derecho a ejercer el sentido del humor. Y habría quedado en claro ante la opinión pública, porque lo que dicen todos, incluso en la derecha, es que tú opinas esas cosas que no opinas. Entonces, eso es lo que tiene de grave el silencio que uno guarda cuando se produce nuestro debate público, que queda flotando en el ambiente la versión de ellos, de nuestros adversarios. Y entonces, en este momento, ellos han logrado consagrar grandes mentiras nacionales que predominan y que presiden el debate. ¿Por qué? Porque nosotros no las desmentimos. Todo lo contrario, las corroboramos. Porque las corroboramos con las sanciones. No las corroboramos describiéndolas de puño y letra, cuando una gran mentira es que el gobierno militar se dedicó a atropellar los derechos humanos. Eso no es verdad. Yo lo puedo probar, me dan 5 minutos y lo pruebo. Pero el Mercurio opinó editorialmente que el informe Rettig había establecido que el gobierno militar atropellaba sistemáticamente los derechos humanos. Lo dijo en una editorial y eso es falso. Nunca lo hizo el gobierno militar, todo lo contrario, y está lleno de argumentos para demostrar lo contrario.
Y sin embargo, el principal diario de la República afirma lo que dicen los comunistas en el fondo. Y bueno, yo padecí una situación análoga a la de Johannes, aunque sin ninguna repercusión pública, ¿no? Voy a permitirme recordar en dos o tres minutos lo que me pasó y respaldar la idea de Hermógenes de que uno tiene que salir a enfrentar, aunque en el caso mío el resultado no fue bueno. En una clase sobre Juan Pablo II en la Casa Central de la Católica, yo hice una referencia no irónica, sino muy directa, a la gravedad del movimiento feminista que había significado que mujeres desnudas se subieran a la estatua de Juan Pablo II en ese patio. Como ustedes saben, al terminar esa clase, un alumno que se llama Luis Jarasbún, hijo del cantante, me agredió verbalmente porque yo había atacado el movimiento feminista delante de otros 30, 40 alumnos de la clase. Y yo conseguí que ese señor me pidiera perdón después de una mediación con el Ombudsman, que está para eso. Me pidiera perdón en un correo electrónico al curso. Pero un mes después de que eso había sucedido, ese mismo señor, amparado por la FEUC del Frente Amplio, me denunció por abuso de poder. Y yo me demoré un año en defenderme. Son más o menos 1.500 páginas el proceso, para que finalmente Ignacio Sánchez me terminara sancionando a mí por abuso de poder. Para que Marisol Peña, dos personas que se supone que pertenecen a nuestro mundo cultural, sí, sí, Marisol Peña, la expresidenta del Tribunal Constitucional, en ese momento secretaria general de la universidad. Sí, sí, Ignacio Sánchez, ese hombre que da la imagen de ser conciliador. Escogieran a Gonzalo Rojas, después de 44 años y medio, profesor titular de la Pontificia, para sancionarlo por abuso de poder, por el solo hecho de que había conseguido que un alumno que lo había ofendido en clase pidiera perdón. Sí, yo tengo a mi favor el haberme defendido con todas mis fuerzas, gracias a la ayuda de Mario Correa, de Rodrigo Álvarez, de Roberto Guerrero, de Arturo Arrazabal, de mis grandes amigos en la Facultad de Derecho, y tengo a mi favor el haber entendido cómo operan el miedo que describía Hermógenes ante la funa Ignacio Sánchez y Marisol Peña. Y cómo Ignacio Sánchez se dio ese mismo año, 2018, entregó la universidad al movimiento feminista, y hoy día, lo hemos visto en los diarios, ¿no es cierto?, un grupo de casi 150 profesores de la universidad, de jornada completa, respaldan a Gabriel Boric, que no puede ser más contrario en sus planteamientos a la antropología básica de una universidad católica, de cualquiera, ¿eh? Y la universidad es consciente de que tiene ahí 150 personas que, por supuesto, apoyaron, deben ser los mismos, no he chequeado las listas yo, ¿no?, pero que apoyaron con una declaración inaudita en los primeros días de noviembre del año 2019, la insurrección violenta. Bueno, esa gente está metida ahí dentro y es la gente en la cual se amparan los alumnos para convertirse en los sujetos que le dan finalmente el voto a Boric. Entonces, estamos desarrollando unas máquinas reproductoras de la funa y del ambiente completamente contrario a nuestros principios, pero siempre amparada en estos personajes como Ignacio Sánchez, como Marisol Peña, completamente incapaces de entender lo que está en juego. Porque tienen miedo, si ese es el problema. ¿Qué va a pasar? Don Hermógenes, permítame consultarle por el tema del miedo, porque este tema del miedo se extiende, por supuesto, a la prensa, se extiende ahora a muchos comentarios, la gente baja, como dicen en Alemania, bajan al sótano a reírse. Pero esto se puede extender también al Congreso, porque hay una sola rama del poder en este momento que no se encuentra en manos de la izquierda más dura, que es el Congreso, que está dividido 50-50, el Senado en todo caso. ¿Hasta qué punto esta presión mediática, esta presión en general, se puede traducir en en agachar la cabeza respecto de lo que sean iniciativas que sean impresentables? No olvidemos de que la ley de nacionalización del cobre en su momento se pasó de manera unánime, ¿no? Así que a mí no me sorprendería que pasase, bueno, no va a pasar unánimemente algo así porque va a haber uno que va a estar en contra, pero no me sorprendería de que se produjese algún fenómeno similar en un principio de este gobierno. ¿Qué cree usted, don Hermoso? Bueno, yo viví todos esos acontecimientos, encontré insólito lo que sucedía.
la razón que daban los parlamentarios de derecha era que en realidad los norteamericanos, que son gente muy poco fiable en todas estas materias de tomar posturas valerosas frente al comunismo, porque tienen una izquierda muy fuerte. En este momento Estados Unidos es un país rosado, no es un país azul, como muy lejos de eso, no es un país rojo tampoco, pero es un país rosado. Se lo oía a un comentarista argentino ayer decir, Estados Unidos en este momento está rosado. Hablando de que se estaban poniendo rojos todos los países, y entre ellos Chile en este momento, naturalmente. Bueno, lo que sucedía en ese tiempo es que Estados Unidos había exigido, por miedo a lo que dijeran los comunistas, que en Chile se hicieran reformas agrarias realmente confiscatorias, como la reforma agraria que estaba haciendo Frei, y la apoyó con mucho entusiasmo. Incluso habían iniciado esta presión por la reforma agraria bajo el gobierno de Alessandri, que hizo una reforma agraria para darle gusto a Estados Unidos, que quería darle gusto a los comunistas. Y entonces la llamaron reforma agraria de macetero, la de Jorge Alessandri, porque en realidad se les pagaba a los dueños que se expropiaba el valor comercial de su tierra, o sea, no era una reforma confiscatoria. Pero Frei la hizo confiscatoria. Y en Chile se arrasó con toda una clase económico-social, que fue la clase productora agrícola chilena que la Democracia Cristiana la destruyó. Y la terminó de destruir Salvador Allende, naturalmente, que profundizó la reforma agraria y le quitaron los fondos a todos los dueños de los fondos que pudieron. Y prácticamente sin pago. Entonces, esa clase que había sido despojada tenía una representación fuerte en el Congreso. Y en el Congreso dijeron, los norteamericanos nos hicieron esto, y ahora Allende quiere robarles a los norteamericanos igual como nos robaron a nosotros. Bueno, pues, robémosle todos juntos. Dijeron, vamos a votar porque les quiten las minas a los norteamericanos, porque estaban furiosos con los norteamericanos. Eso fue lo que hubo detrás del voto de la derecha apoyando el robo del cobre por parte de Salvador Allende. Porque la derecha decía, bueno, si a nosotros nos robaron a instancias de los norteamericanos, nosotros le robamos a los norteamericanos apoyando a Allende para que les quite las minas. Todo eso fue un proceso sumamente ensuciado por pagos de coimas y pagos de cheques que, bueno, después terminaron saliendo en los diarios, pero eso es otra historia. Lo que explicó la unanimidad fue eso, que Estados Unidos ha sido un país muy ambivalente en todas estas materias. Recordemos la enmienda Kennedy. O sea, se suponía que había un mundo polarizado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos defendiendo la libertad y la Unión Soviética defendiendo el comunismo. Y de repente, en el caso de Chile, resulta que estaban ambos contendientes en contra de Chile, que había liberado su país del comunismo sin una sola baja norteamericana, ni una bala norteamericana, ni un centavo norteamericano, salvo la plata que dicen que les daban a los camioneros porque se declaran en huelga y todo eso, pero nada significativo en lo que implicó el pronunciamiento militar. No tuvieron, ni siquiera sabían los norteamericanos la fecha en que iba a suceder, cuando todo el mundo sabía que iba a suceder, y por eso el embajador Nathaniel Davis, que después escribió un libro, se fue 2 meses antes de Chile porque sabía lo que iba a pasar, como todos sabíamos, pero no quería que le echaran la culpa. Entonces, ahí estuvo presente ese factor que es tan importante en el mundo contemporáneo, como es el miedo de los norteamericanos a la izquierda. Porque ese miedo es el que explica que Pol Pot haya matado 1,500,000 de personas en Camboya y el New York Times le haya dedicado 5 editoriales a condenarlo. Y que, sin embargo, en el mismo periodo haya condenado 66 veces al gobierno de Chile por haber generado 1,800 muertes en los primeros días después del 11 de septiembre, en una lucha que había dos bandos indudablemente armados. Entonces, don Hermógenes, permítame sumarle un dato a la causa, porque los americanos le pasaron plata a Pol Pot. Kissinger, para contrarrestar a los vietnamitas, ayudó a los camboyanos. Es una situación, para que vean que la política exterior no es un tema de moral, muchas veces es un tema de intereses realmente impresentable. Pero la verdad es que Pol Pot era comunista y mató 1,500,000. Sí, sí. Y eso absolutamente. Dedicó 5 editoriales.
En cambio, Chile luchando armas contra armas, cayeron 1.800 víctimas, porque esas eran en ese tiempo, en diciembre de 1973, y el New York Times dedicaba 66 editoriales en el mismo periodo a condenar a Chile por estas víctimas de este, ¿cómo lo llamaban? Brutal dictatorship, dictadura brutal, que lo único que hacía era defenderse de los miles de terroristas que había en el país armado. En ese sentido, Occidente ha fallado mucho en la defensa, realmente la defensa de la libertad. A todo esto, una consulta, porque eso va a ser un tema no menor dentro de lo que es los próximos 4 años en vista de lo que se está viviendo en el sur de Chile, don Gonzalo. ¿Cómo cree que se va a aproximar el gobierno de Boric al desafío que significa tener grupos paramilitares armados en la Araucanía? Sabemos de que hoy día apareció el señor Jadue, el alcalde Jadue, hablando de que ellos sí son el partido más potente de la coalición de Boric. Eso nos da quizás algún tipo de señal en esa dirección, dado que han respaldado ideológicamente ese movimiento. ¿Cómo lo ve usted para la gente en el sur? Las otras señales las dio Giorgio Jackson, diciendo que se van a retirar todas las querellas por infracciones a la ley de seguridad del Estado y que obviamente se va a acelerar la tramitación de la ley de indulto a los saqueadores y pirómanos de la insurrección violenta. O sea, que difícilmente pueda haber una política contradictoria con estos anuncios que ha hecho Jackson y que hace Jadue en la Araucanía. Yo creo que la parafernalia va a consistir en el diálogo, en el diálogo, y se va a empoderar a alguien para el diálogo y se va a dar la imagen con reuniones con determinadas comunidades indígenas, todo perfectamente marketeado, y con distintos observadores extranjeros de ONGs que van a venir a, porque ya ha habido, como sabemos, sugerencias en este sentido, que van a venir a practicar métodos de mediación, pero eso va a fracasar absolutamente, porque mientras tanto los 3, 4, 5 grupos armados van a seguir quemando, depredando, asesinando. Y por lo tanto esa estrategia, como todo lo que va a intentar el gobierno de la izquierda dura, va a fracasar al muy poco tiempo en la consideración de la opinión pública, partiendo por la opinión pública de la Araucanía, que va a estar furiosa de ver que no se renueve el estado de emergencia, que por lo tanto las fuerzas militares tengan que retirarse, que Carabineros quede de nuevo prácticamente en la indefensión, y que más encima se dé la impresión de que se está logrando un nuevo clima y un nuevo trato. Pero los hechos van a ser rotundamente contrarios a eso, y por lo tanto no me hago ninguna esperanza de que esa imagen dure. Bueno, no me interesa que esa imagen falsa dure, pero no creo que haya ningún motivo para pensar que esa imagen va a durar más allá de 2, 3, 4 meses de negociaciones, de mediación, de acuerdos firmados con Loncos y Machi, y mientras tanto las forestales van a seguir perdiendo su maquinaria y los contratistas van a seguir siendo asaltados, y en incidentes aislados Carabineros van a seguir siendo baleados y los fundos van a seguir siendo tomados, como decía Hermógenes. Hay que recordar que Allende sufre en los primeros meses de su gobierno una ofensiva brutal del MIR en Cautín. El movimiento campesino revolucionario y el trabajo del MIR lo había hecho básicamente con comunidades mapuche. Se expandió, salió a la luz pública con cientos de tomas en Cautín. Y por lo tanto para Allende fue, como bien lo decía Hermógenes, un desaguisado, porque se suponía que él iba a tener bajo control. El MIR, como sabemos, había recibido la orden de Fidel Castro de portarse bien durante el proceso electoral de 1970, de no molestar, después de que le habían hecho la vida bastante imposible a Frei, sin que por supuesto Frei hiciera nada por detenerlo, porque se sabía perfectamente bien dónde estaban los miristas. Pero hicieron esa tregua, ¿no es cierto?, en el primer semestre del año 1970. Pero el ejido Frei se desataron y Cautín se transformó en una tierra de conquista para los miristas. No me extrañaría nada que eso siga siendo así, no en manos del MIR, ¿no es cierto?, sino que de los 4 o 5 grupos terroristas y algunos de ellos narcoterroristas, y que por lo tanto cualquier intento de conciliación
parafernálica fracase visiblemente. Bueno, pero si esta es una película que vimos, lo que pasa es que ustedes son demasiado jóvenes. Yo vi esta película, yo vi cuando el ministro del Interior, Tohá de Allende, fue enviado a entrevistarse con el comandante Pepe. El comandante Pepe se había tomado todos los fondos de Panguipulli. Y a sangre y fuego, o sea, usando las armas, y los dueños habían arrancado sus casas. El comandante Pepe recibía en las casas de los dueños de fondos. Recibió a la periodista Nena Osa, que era muy audaz, y fue con un famoso periodista norteamericano que era amigo de ella, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy famoso, a entrevistar al comandante Pepe. Y de ahí ella sacó un libro después, en que reveló esta entrevista, y reveló que Pepe le había dicho esto en pleno gobierno de Allende. Pepe, dueño de la zona, la recibió como dueño de la zona. Ellos, ella y el periodista americano fueron en un taxi al fondo donde estaba Pepe en calidad de dueño de fondo y de todos los de la zona. Y Pepe le dijo, mire, si este es un avance del MIR desde el sur, que encabezo yo, y que viene el MIR desde el norte y nos vamos a encontrar en la mitad del territorio para controlar el país. Bueno, Allende mandó a Tohá, que era un tipo ingenuo, buena persona, en fin, en un helicóptero, se entrevistó con los fotógrafos del Mercurio tomando fotos ahí con Pepe y le dijo, Pepe, por favor, desocupe los fondos, por favor, por supuesto que los voy a desocupar. Se despidieron, se fue Tohá para Santiago y Pepe siguió haciendo lo que quería. Entonces, es todo una cosa pintoresca, por decirlo menos. Ahora, el comandante Pepe le dijo una cosa muy importante a la Nena Osa. Le dijo, mire, no, si esta revolución, para que resulte, tiene que haber 1 millón de muertos por lo menos. O sea, eso es lo que tenían en mente ellos. Tiene que haber 1 millón de muertos por lo menos. Él estaba en guerra, había un gobierno que interfería ligeramente con su guerra, pero que lo dejaba continuar con ella, porque jamás se le ocurrió tomando preso. Y la gente que quería ir a entrevistarlo le contaba a él su propósito. Le decía, no, si nos vamos a encontrar, cuando nos encontremos en el centro, nosotros nos vamos a haber tomado todo el sur. Y él iba avanzando desde Panguipulli y ya se había hecho dueño de no sé cuántos fondos. Es muy interesante el libro de la Nena Osa porque ella estuvo ahí conversando con él. Se llama Allende Thank You, porque ella le daba gracias a Allende por haber hecho todo lo que hizo, que fue lo que posibilitó que hubiera un gobierno militar y un Chile nuevo, que pasó a ser el primer país de América Latina, naturalmente, gracias a que, entre paréntesis, llegó el gobierno militar y lo primero que hizo fue mandar un comando donde estaba Pepe, lo tomaron preso, le siguieron un juicio con toda la ley, un consejo de guerra, y fue condenado con abogado defensor de por medio, que era Andrés Elwin, hermano del presidente, posteriormente presidente Elwin, que lo defendió. O sea, ejerció su derecho a defensa y fue condenado a muerte y fue fusilado en Valdivia. Y actualmente es otro de los que llaman crímenes de Pinochet. Que era la pena que merecía, pues el tipo había matado, había robado, había atropellado el Estado de Derecho en todas las formas posibles. Era un incorregible. Y en ese tiempo se le aplicó la pena que correspondía de acuerdo con los delitos que había cometido. Así que todo esto que vamos a ver ya está visto. Ya sucedió. Y va a tener un desenlace final al cabo de los 1000 días. Don Gonzalo, una consulta, porque, bueno, estamos haciendo paralelos. Yo no sé si dicen que la historia se repite una vez como tragedia y después como comedia. Ojalá que esta vez sea más bien una comedia. Y no se produzca todo aquello que estamos especulando, pero un símbolo o un signo de que efectivamente la cosa se pondría fea sería la llegada de asesores desde dos potencias o desde dos naciones latinoamericanas, ¿no? Estamos hablando de Cuba y Venezuela. Bueno, sin duda, en la agresión del oso, en el libro que Hermógenes me editó hace ya una buena cantidad de años sobre intervención soviética. Gran libro, hay que leerlo bien. Pero ahora hay que hacer una segunda edición porque tengo mucho más material, pero está la cola, tengo otras cosas entre medio. Ahí viene completamente documentado el número, tipo y funciones de gran parte de los agentes cubanos. Por supuesto que había fuerzas militares cubanas en Chile, pues la embajada aquí a 3 cuadras de mi casa,
poquito más allá, por Pedro Valdivia, al lado del St. George. ¿Eh? Dos estanques. En los estanques, la embajada fue defendida por un grupo de 40 miembros del Ejército Revolucionario de Cuba, defendida a sangre y fuego, y finalmente ya se llegó a un cierto pacto y, oye, váyanse de aquí. No me extrañaría nada lo que tú dices, que haya una oferta de asesoría en muy variadas materias y que esa asesoría, ya todos sabemos, vendrá a consolidar lo que tú muy bien describías, Johannes, las visitas que continuamente han hecho miembros de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, y que están perfectamente documentadas a la FARC. Están las fotos y los periodos de entrenamiento que han tenido allá, y que esas visitas tengan mucho que ver con guerrilla urbana, con movimientos insurgentes, aparte de todas las visitas de asesoría ideológica. Y después creo que otra influencia muy importante va a ser la influencia de Podemos Español, que a su vez, como sabemos, ha tenido influencia en el mundo de Chávez Maduro. El Podemos Español se tiene que estar frotando las manos y tiene que estar en estos momentos armando su embajada extraoficial, distinta a la embajada oficial de la monarquía española en Chile, para asesorar a estos jóvenes que son tan buenos discípulos del Podemos, que ha sido un fracaso completo. No todos sabemos que se ha dividido varias veces ya y no ha tenido prestancia alguna en sus gestiones de gobierno junto al Partido Socialista Obrero Español. Así que no me extrañaría, es un muy buen punto, no lo había pensado, pero me parece que tienes ahí una percepción muy, muy correcta. Yo, como siempre, siendo ya casi las 7, los tengo que dejar, porque tengo que terminar ese documento. Hoy día no tengo columna, pero tengo que terminar ese documento que comencé hoy día y que espero que pueda entrar mañana a diseño, de tal manera de que esté calientito, salido del horno en los próximos días, o antes de Navidad, o entre Navidad y Año Nuevo, para tratar de ayudar a la discusión entre nuestros buenos amigos. Tuve la alegría de poder dar un abrazo ayer a José Antonio en el comando y, bueno, contarles que lo vi, como siempre, sereno, tranquilo, contento, triste, porque obviamente él sufre por Chile, que es su gran amor junto a Dios y a su familia, pero tengo la impresión de que él va rápidamente a asumir, espero que desde alguna posición formal, que retome, yo personalmente espero que retome la presidencia del Partido Republicano, que es la plataforma que le corresponde, y que desde ahí pueda seguir siendo, si no el más importante, uno de los dos o tres líderes más importantes de la auténtica derecha chilena, evitando que otros que se llaman de centro derecha puedan tratar de conducir a nuestro sector. Bueno, y tiene que convencerlo de que es el futuro presidente de Chile. No me cabe ninguna duda de que va a ser el futuro presidente de Chile. Yo tengo muy poca influencia en José Antonio, que hay gente que cree que lo veo todos los días, pero este año lo he visto dos veces nada más. Y mi influencia quizás fue mucho mayor en años anteriores, por la cercanía que teníamos en la vida universitaria y después en la UDI. Pero por supuesto que voy a tratar de tener la oportunidad de sentarme, dejándolo tranquilo, que descanse y que otra gente más importante pueda tener buenas conversaciones con él y decirle eso mismo que me dice. Si en este momento su nombre y su figura están posicionados, y eso en Chile es muy importante. Y Salvador Allende lo tomaba con humor esto, porque él fue tres veces candidato infructuosamente. Y una vez le preguntaron cuál sería el epitafio que elegiría para su tumba. Y dijo, aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Pero nadie lo sancionó por reírse de los muertos. Un abrazo muy grande para Muchas Jorge, gracias, don Gonzalo. Para ti, Johannes. Próximo lunes. Si Dios quiere, nos vemos el lunes inmediatamente. Es lunes 27, sí, porque si fuera lunes 28 sería un programa de los inocentes y este es de los irreductibles. Exactamente. De inocente ya nos va quedando cada vez más poco. Hasta luego, don Gonzalo. Adiós. Don Hermógenes, ¿qué le parece si pasamos a la ronda de dudas, preguntas y consultas del público? Me parece muy bien. Yo aprovecho también de indicarles que si quieren aportar a este canal, que se va a transformar en una plataforma más amplia de aquí en más. Estamos preparando entonces una expansión de nuestras actividades con nuevos rostros para también tener una malla más completa. Si nos quieren apoyar en esa tarea, pueden hacerlo a través de la cuenta que está entonces en la base del video.
Bueno, damas y caballeros, veamos cuáles son las primeras preguntas que podemos contestar aquí. Aquí, o comentarios, veamos. Dice aquí, Katze Journaling dice, hablen sobre el fraude del Canal 13. Yo no creo que haya sido fraude. Yo creo que estaban practicando con las estadísticas que había tirado Cadena. No, oye, perdona, Johannes, que te interrumpa, pero eso es clarísimo. Si eso era la proyección de los votos en el extranjero, que por una coincidencia dio casi el mismo porcentaje que los votos dentro de Chile. Entonces habían informado de todos los votos en Australia, en Japón, en China, en Nueva Zelanda, en no sé cuántos países, y daba el mismo resultado prácticamente que ganaba Boric por 6 puntos, y lo dieron a las 5 de la tarde porque habían ido dando todos los resultados del exterior. Entonces yo creo que el canal ni siquiera se ha molestado en contestar eso, porque eso era evidente para las personas que habían seguido la transmisión, que se trataba de los votos contabilizados hasta ese momento, que eran todos del extranjero. Y en el extranjero ganó Boric con el mismo porcentaje que dentro de Chile, una coincidencia. Claro. Pero y ahí la gente ha empezado a deducir que el Canal 13 sabía el resultado a las 5 de la tarde. No, era el resultado de los votos en el extranjero. Eso, y por otro lado, sí, sí hubo irregularidades en algunas mesas, en algunos locales, como se produce siempre un evento tan masivo como este. Probablemente alguien haya tratado de meterle la mano a la urna, no me cabe la menor duda, pero seamos bien honestos, la diferencia está en mayúscula y la evidencia de la masiva concurrencia a votar también está en mayúscula. Que teniendo muchos equipos de observadores de mesa, yo en la primera vuelta tuve más llamados por problemas con gente del CERVEL, etcétera, que en la segunda prácticamente no tuve ninguno. Entonces tengo que, en el distrito por lo menos. Perdón, si tú tienes el certificado de la mesa, que lo puedes pedir, y después consultas esa mesa en el CERVEL, que lo puedes hacer por internet, ahí tienes la evidencia de si hay fraude o no. Y yo le, justamente lo que hice en un, creo que fue en un WhatsApp o algo así, es que la mesa 151 de Los Ángeles en la primera vuelta presidencial dio 77 votos, 71 votos para José Antonio Kast, y en la misma mesa en el CERVEL dio 54 votos menos para José Antonio Kast, que le habían trasladado a Franco Parisi. Claro. Eso era una irregularidad manifiesta. ¿Por qué el certificado de la mesa tenía 54 votos más para Kast que el certificado del CERVEL sobre esa misma mesa? El CERVEL nunca se molestó en contestar, pero evidentemente ahí hubo una irregularidad. Entonces, puede haber habido otras como esa, pero para probarla había que tener el certificado de la mesa y el certificado del CERVEL. Correcto. Y el CERVEL, bueno, el CERVEL debiese hacer, y probablemente haya también hay un tema de recursos, el CERVEL debiese hacer una pega más, que nos deje más tranquilos. A mí, honestamente, por ejemplo, las cajas de plástico no me convencen. Pero bueno, ahí veremos en el futuro. Yo le voy a sugerir al CERVEL, a pesar de que ex amigo mío que preside el CERVEL, Tagle, que dijo que yo estaba dedicado a falsear la labor del CERVEL, cosa que es falsa, se la transmitiría, le diría, haz un muestreo de lo que tengas capacidad de hacer. Mil mesas de todo el país, bueno, 1000 mesas de todo el país, compara el acta de la mesa con el acta que recibiste en el CERVEL. Claro. Si están todas iguales, es un muestreo suficiente para decir, mire, no hay fraude. Puede haber sido que en uno o dos casos se haya presentado, pero no hay fraude. Así se hacen las estadísticas, se hacen mediante muestreo. Y así se ha comprobado que, por ejemplo, los exonerados falsos son 100.000, porque examinaron una muestra que correspondía a ese porcentaje de irregularidades de exonerados que no eran tales y que están cobrando pensión. Bueno, así se hacen los exámenes de las situaciones para determinar si ha habido fraude o no. Correcto. Y el CERVEL, bueno, el CERVEL tiene que estar interesado, creo yo, en despejar cualquier duda de la ciudadanía. En ese sentido, ¿por qué no?
Cristian Alvarado nos dice, habría sido mejor que nadie hubiera ganado las primarias, o sea, que Jadue hubiese ganado las primarias de la izquierda, ya que habría sido imposible que terminara siendo electo. Yo creo que irónicamente sí. Bueno, eso es una suposición, de que, porque aquí se presentó a José Antonio Kast nacional e internacionalmente como una persona que representaba un régimen dictatorial y autoritario. Y eso es falso, absolutamente falso. Porque primero, Pinochet no era un régimen dictatorial en su segundo periodo cuando fue electo presidente de la República. Y más aún, en el comienzo del régimen, el principal jurista demócrata cristiano, Alejandro Silva Acuñán, publicado esto en la revista Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973, declaró que era un régimen legítimo el de las Fuerzas Armadas. Así que deberían hablar en vez de dictadura de régimen legítimo. Pero bueno, yo creo que el miedo al comunismo habría sido mucho más fuerte y evidentemente mucho menos personas se habrían atrevido a apoyar a Jadue que las que se atrevieron a apoyar a Bolívar. No habrían podido esconder al Partido Comunista como lo hicieron en la segunda vuelta. Jorge Moreno nos dice a no bajar los brazos, patriotas, Boric tendrá errores y será nuestra oportunidad para destruir su discurso y sumar gente a nuestro sector. Las redes sociales serán nuestra principal herramienta. Yo concuerdo con ese análisis. Los gobiernos cometen errores y los gobiernos de izquierda cometen errores, o sea, muy, muy grandes. O sea, y no le viene fácil la mano a Boric tampoco. Me cuesta decir presidente Boric, pero no le viene fácil. Porque lo que le está heredando Sebastián Piñera tampoco es algo que también, incluso para José Antonio, habría sido muy, muy difícil de revertir la situación de descalabro institucional y económico en que está nuestro país. Así que Boric no tiene mucha intención de revertir ese descalabro. Pero dejémonos sorprender, démosle el beneficio de la duda, cuanto menos. Quizás, quién sabe, sería una ironía del destino que este Gabriel fuese como el otro Gabriel, ¿no? Uno de estos días. Víctor dice, Joe, ¿qué pasará ahora con las expropiaciones, con nuestros ahorros de la AFP? Yo quiero mi 100%. Bueno, yo estoy pensando, efectivamente, estoy considerando la posibilidad de apoyar el retiro del 100% de los fondos si se presenta el proyecto a partir del 12 de marzo para impedir su robo por parte del gobierno para financiar sus proyectos populistas. Lo estoy considerando, a menos de que se entreguen garantías sólidas de que esos fondos no van a terminar en la juerga que normalmente acompaña a gobiernos populistas de izquierda, es una consideración que estoy tomando. Y para eso probablemente existiría una mayoría. Nos dicen, hola Joe, ahora pueden anular el plebiscito de salida de la Constitución. ¿Puedes explicar eso de los plebiscitos dirimentes? No, no pueden anularlo, porque la Constitución, para hacerlo necesitarían una reforma de la Constitución, y para esa reforma de la Constitución no tienen los votos. Así que no se preocupen, va a haber plebiscito de salida. Que lo ganemos o lo perdamos es otro cuento. Hola Joe, cuando te entrevisten otra vez, lo primero que debes hacer es aclarar el punto sobre el video. Vamos a tratar de hacerlo. Dicen por ahí que la mentira ya dio tres vueltas al mundo antes de que la verdad se ponga las zapatillas. No deja de ser cierto. ¿A quién cree que dejará de ministro de Hacienda, don Hermógenes? Dígame, ¿quién cree usted que va a terminar de ministro de Hacienda de Gabriel Boric? Van a elegir a la persona que tenga mejor nombre de moderación y de respetabilidad entre los que la apoyaron. Todos dicen Andrea Repetto. Y realmente eso sería lo adecuado, lo que debería ser. Ahora, yo creo que no tiene mucha importancia quien sea ministro de Hacienda, porque los problemas que va a tener Boric no van a ser de la acción del gobierno, va a ser de la acción de sus partidarios. Porque él no es capaz, como no ha sido capaz Sebastián Piñera, mucho menos lo va a hacer él, de mantener el orden en el país. Entonces, lo que le va a pasar a él es lo que le pasó a Allende. Que el país entero se va a revolucionar y va a generar una situación económica inmanejable. Porque con fábricas tomadas, con fondos tomados, con viviendas tomadas, el país no funciona simplemente.
no entrega la cantidad de bienes y servicios que necesita. Y eso se llama escasez. Y si entre medio además hay inflación, se produce la tormenta perfecta y al menos un cuarto del electorado se cambia de bando y dice, váyase, señor Boric, por favor. O alguien sáquelo, por favor. Y eso es lo que va a pasar en Chile a los 1000 días. Démonos los 1000 días para ver qué sucede. Aquí dice Ángeles, don Hermógenes, ¿con qué plata funcionó el gobierno de Allende? Chile ha progresado mucho estos años, en cambio en el 70 era otra cosa. Bueno, Allende se gastó toda la que tenía y no tenía, por eso quedó en mora en el pago de la deuda externa, en default, digamos, y tenía que negociar con el Club de París alguna prórroga para que le dieran facilidades, pero lo que hizo principalmente, que no se puede hacer ahora, fue imprimir billetes. O sea, la cantidad de dinero se multiplicó en el primer año de Allende, en el segundo, con más velocidad aún. Entonces se produjo una situación de superabundancia de dinero en manos de la gente y como al mismo tiempo estaba trastornada toda la producción por lo que acabo de señalar, y se habían tomado todas las fábricas, industrias, campos, había escasez de todo. Y entonces funcionaba un mercado negro activo que contribuía al desprestigio del gobierno, porque el mercado negro funcionaba muy bien. Los mercados cuando son libres, y el mercado negro es por esencia libre, funciona bien. Los que queríamos cualquier cosa sabíamos dónde ir a buscarla porque había un agente del mercado negro que la estaba produciendo. Pero el grueso de la población no tenía acceso a eso y tenía desesperación y se disputaban los pollos en los supermercados y el descontento era muy grande y eso generó la primera marcha de las cacerolas, que fue el comienzo del fin del gobierno de Allende. Entonces, ¿con qué plata funcionó Allende? Con la que imprimió. Consecuencia, desastre general de la economía, intervención de las empresas. Voy a contar una cosa que es anecdótica. Se tomaron una fábrica de refrigeradores con un interventor y todo, autodesignado, fundado en este decreto ley 520 del año de la República Socialista. Y los trabajadores no producían refrigeradores, sino que exigían que los que se producían se les asignaran a ellos en pago de sus remuneraciones. Y ellos los vendían a través de avisos económicos en el Mercurio. Entonces la gente iba a las tiendas, no había refrigeradores a precio oficial, pero en las páginas económicas del Mercurio había a precios de mercado negro, vende refrigerador flamante, Fensa, en tanto. Y era el precio de mercado negro que podía conseguir el trabajador. Entonces los trabajadores de las firmas incautadas estaban felices porque tenían un ingreso muy alto. La fábrica estaba sonada absolutamente y el dueño arruinado. El mercado normal no existía porque no había refrigerador en ninguna parte. Y la población estaba desesperada. Entonces, esas situaciones fueron las que generaron los déficits gigantescos, la inflación desatada y la escasez generalizada. Don Claudio Manrique nos dice, ¿qué pasará si la constitucional cambia el periodo presidencial, se declara soberana y quisieran cerrar el Congreso y el Poder Judicial? A ver, esto es por parte. La Convención Constitucional puede declararse reina de Saba y no va a pasar nada porque no tienen las facultades para hacerlo legalmente hablando. Tendrían que obedecerle al resto de los poderes y el resto de las institucionalidades no lo hacen. Si cambia el periodo presidencial, eso tiene que ser confirmado por el plebiscito de salida. Y si quieren cerrar el Congreso y el Poder Judicial, también están con una cierta limitación porque en lo que es el articulado que creó la Convención se establece de que no pueden modificar el carácter de República de Chile. Entonces va a ser una situación bien interesante. Ahí veremos si la Corte Suprema tiene todavía atisbos de respeto por la legalidad, en el sentido de la institucionalidad, el valor para decir, ¿sabes qué más? No, esto es impresentable. Pero eso está por verse. Bienvenidos a esta época, que son tiempos muy interesantes, como es la maldición china. Carlos Williams me dice, buenas tardes, solo saludar y muy triste. La verdad no entiendo a mis compatriotas, quiero a mi país, pero no confío en la generación de 18 a 30 años, quieren todo gratis y fácil. De verdad, muy pesimista. Bueno, no va a haber, no hay nada gratis en este mundo y evidentemente que fácil no va a ser los próximos años. No van a ser.
Juan Ignacio Araya Olivos dice, hola Joe, circula un video donde se muestra el live del Canal 13 de las 17 horas de ayer, dan el resultado final de la elección, Canal 13 lo bajó. No, no estaban dando ese resultado, ya lo explicamos. Lo explicó don Hermógenes. Es la votación en el exterior que coincidió con el resultado de la votación dentro del país y que se supo durante el día y lo dio el Canal 13. Sí, así que... Wally Oplinger Quintero, muchísimas gracias, te pasaste. Veamos. Luis Fuente Alba dice, yo aún en shock por acá, todos hablan de la paridad en el Congreso, pero esto dudo que sea en razón, veremos desde primera persona leyes aprobadas por apoyo de nuestro sector. Bueno, eso ha sido lamentablemente una constante, pero para grandes reformas institucionales, incluso con el personal que normalmente se da vuelta la chaqueta, no van a tener los votos. Así que en ese sentido todavía hay razón para cierto optimismo y yo sigo esperando de que efectivamente un mínimo de racionalidad se mantenga dentro de la centroizquierda, que tampoco ha desaparecido del escenario político a pesar de haber apoyado a Gabriel Boric. No es que ellos se hayan subido automáticamente al carro, así que mucho ojo ahí, porque ahí se pueden formar coaliciones muy interesantes. Veamos. Ángel Boto dice, patético, xenofobia y misoginia, siguen aterrando infames. Bueno, mi estimado Ángel, ¿qué quieres que te diga? Si uno tiene aquí su propia opinión, no es la tuya, no tiene por qué serla. No tengo para qué insultarte, la verdad es que hay comentarios que se insultan a sí mismos. Más allá de eso, no hay mucho que decir. Veamos, siguiente consulta. Este es, bueno, este sí, efectivamente, un hecho. Hack pudo con todo, menos con el aparataje comunicacional de la izquierda, le hace los medios de comunicación. Los medios de comunicación estuvieron muy, muy en línea, por decirlo menos, con lo que era la campaña de Gabriel Boric. Uno podría hablar incluso de una especie de, casi de coordinación, ¿no? Esther Miclarena, un gran abrazo a ambos. Gracias por volver, Joe. Se te extrañaba. Muchísimas gracias. Momento, a ver si encuentro aquí una consulta. Háganme un par de preguntas. Oh, esto no lo sabía yo, don Hermógenes. Hola, yo escuché que hay cambio de presidente de la constituyente, ¿es verdad? ¿Y quiénes serán los que tengan el cargo? ¿Usted sabía de un cambio de presidente de la convención constitucional? No, nada, absolutamente nada. Esto es nuevo para mí. Ahora no me sorprendería que el señor Fernando Atria tomase entonces las riendas en la convención, porque es el intelectual que ha desarrollado todo este proceso, tengo yo a veces la impresión. Continuemos. The Phenomenal One. Hola, Joe. ¿Qué hay de cierto de que la Convención Constitucional alargue el periodo de Boric o elimine el proceso de votación? No puede eliminar el proceso de votación, nuevamente por las restricciones que establece su creación, pero lo que podría hacer efectivamente es alargar el periodo de Gabriel Boric. Y eso tendría que pasar entonces por una confirmación a través del plebiscito de salida. Sí lo tengo bien comprendido, don Hermógenes. Sí, efectivamente. Porque puede cambiar las instituciones, pero... Entiendo que el texto dice que en el caso de que modifique la esencia de alguna institución de la Constitución, ahí puede generar modificaciones de plazo y hasta de existencia de la respectiva institución. Por eso que hablaban de que podía acortar el periodo presidencial si hubiera ganado José Antonio Kast. Y eso habría quedado incorporado en la propuesta del plebiscito de salida. Claro. Eso lo podía hacer. John, entiendo que lo puede hacer cuando propone la supresión de alguna institución. Claro, podría hacerlo, por ejemplo, con los parlamentarios, si establecen un congreso unicameral. Entonces claro. Tendríamos directamente después de un plebiscito aprobado, una elección de nuevamente una elección para un nuevo cuerpo legislativo que fuese unicameral.
John Spectra, Johannes y Don Hermógenes, por favor no dejen de hacerlo irreductible, son un bálsamo para nosotros. De ninguna manera, vamos a seguir haciéndolo. ¿O no, Don Hermógenes? Sí, solo fuimos los irreductibles, solo fuimos transitoriamente reducidos. Dejamos de ser irreductibles por una semana, pero volvimos a hacerlo con mayor energía que antes. Correcto. Don Fernando dice, estimadísimo, ¿qué opinan de Luksic? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, supongo. Andrónico Padre, el único efecto que tiene es su Twitter, que yo creo que no lo maneja él. Y yo personalmente tengo mala opinión de su Twitter porque cuando su canal me expulsó de un programa, él pidió perdón por haber convidado a Hermógenes Pérez de Arce. Entonces eso lo consideré una ofensa personal no provocada. Porque, ¿por qué tiene que pedir perdón porque me conviden? Si yo no soy un monstruo que vaya a destruir las instalaciones, ni que vaya a hacer uso de armas en el programa, ni nada por el estilo. Así que creo que el único defecto de Andrónico Luksic, cual por lo demás considerado una buena persona, es su Twitter. O sea, tiene que mejorar su Twitter y no decirle ceras a través de él. Víctor Ale nos dice, don Hermógenes, ¿qué le parece el alza del dólar de hoy y la apertura de la baja de la bolsa? ¿Qué pasará con las pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Habrá fuga de capitales del país? Bueno, ya la hubo. Economistas cotizados dicen que se ha salido del orden de 80 mil millones de dólares de Chile y que obviamente se los han llevado para afuera los súper ricos. Ahora, personas que dependían mucho de los súper ricos en materia de aprovisionamiento de ciertas mercaderías, me han dicho a mí que han perdido su clientela. O sea, me parece a mí que los súper ricos ya no están viviendo en Chile y que obviamente como súper ricos que son pueden mantener casa acá y todo lo demás, pero ya se han desprendido del problema. Ahora son los apenas ricos y las personas que tienen buen pasar las que están provocando esto. Las personas que tienen acciones en la bolsa, por ejemplo, las están vendiendo porque ven que viene un panorama muy desfavorable para las empresas chilenas y para la economía chilena, y por lo tanto venden sus acciones y se refugian en el dólar, que es lo que hace toda la vida el chileno cuando tiene miedo de la situación económica que va a haber en el país. Ahora, yo en lo personal, yo me autodescribo como un gato escaldado. Ustedes saben que los gatos escaldados son los que alguna vez cuando andan haciendo fechorías les han tirado agua hirviendo. Entonces el gato escaldado queda, ya nunca más se mete en ningún problema porque con el agua hirviendo aprendió la lección. Y yo durante el UP fui un gato, me convertí en gato escaldado porque hice vender a mi padre de emergencia un edificio que él tenía en la avenida, en la calle Huelén en Providencia, que tenía 6 departamentos en que no le pagaban las rentas. Los propietarios se habían apropiado por su cuenta de los departamentos y estaban haciendo gestiones en el ministerio respectivo para que les dieran a ellos los departamentos de mi padre. Y yo entré en pánico y le dije, papá, hay que vender como sea, y vendimos como fuera, y le dieron a él 10,5 millones de escudos, que eran 3,000 dólares. Y yo fui a una oficina de corredores de la bolsa donde me recibieron el turro este de 10,5 millones, un señor muy simpático de apellido Covarrubias, que era calvo, lo tiró adentro de una caja de fondos que tenía empotrada en la pared, me dio 3,000 dólares, yo se los entregué a mi padre, y días después, viene el 11 de septiembre, baja el dólar negro, suben los edificios, se restablece el derecho de propiedad, y mi padre, que murió en 1974, hasta el último día de su vida, me dijo que ese había sido el disparate más grande que se había hecho en su existencia, la venta que yo había hecho. Entonces yo me convertí en un gato escaldado y no vendo nada. Yo muero con mi patrimonio en Chile, espero que baje al mínimo que va a bajar con el señor Boric, el presidente, y espero un cambio como el que se registró en 1973, no creo que con uniformados de por medio, porque ya no existen, pero de alguna manera Chile va a salir de esto. Así que el gato escaldado no vende acciones ni compra dólares, pero comprende que mucha gente lo haga, pero deja constancia de su lección para que sepan lo que les puede pasar.
Yo, don Hermógenes, temo que el narcotráfico crecerá en Chile con más fuerza y poder. Bueno, en el espacio que deja el Estado cuando no hace cumplir la ley y no respalda el orden público, evidentemente que son tiempos maravillosos para todo tipo de organizaciones criminales. Y eso yo creo que va a ser algo que vamos a ver en el próximo tiempo. ¿Puedo hacer otro aporte histórico en ese aspecto? Por favor. En el gobierno militar, en el gobierno de Allende se había producido el mismo problema. Los narcotraficantes reinaban. Y el gobierno militar, ingenuamente, creyó que se ponía bien con Estados Unidos, hicieron una gran redada de narcotraficantes y se los entregaron a los norteamericanos sin forma de juicio. Los norteamericanos no lo agradecieron nada, pero los recibieron a todos y los metieron presos. Y se puso término al problema del narcotráfico en Chile en esa condición. O sea, entregaron a los norteamericanos que internacionalmente los persiguen, efectivamente los persiguen, a todos los narcotraficantes más destacados en Chile. Y nadie reclamó por sus derechos humanos ni nada, ni forma parte de las víctimas ni nada, pero lo hicieron manu militari. Los apresaron a todos, se los entregaron a los norteamericanos que calladitos y sin hablar de debido proceso ni nada, se los llevaron para allá. ¿Qué fue de ellos? No sé. Pero sé que se hizo eso en los primeros meses del gobierno. Don Patricio Urrutia nos dice, durante años el relato ha sido que los cambios no han ocurrido por culpa de la derecha. ¿Qué plan hay para revertir ese relato? Bueno, no nos queda otra que proponer nuestros propios cambios, porque la verdad es que ha cambiado mucho Chile. Lo que pasa es que no necesariamente ha cambiado para bien. Y nosotros tenemos que plantear una visión de país para la gente, que sea una visión de país atractiva, en la cual nosotros nos hagamos también cargo de problemáticas que han sido tematizadas por la izquierda. No queda otra. Y no es por, ni siquiera por un tema de conveniencia política, sino que porque de acuerdo con lo que son nuestros principios fundamentales y rectores políticos, tenemos y debimos haberlo hecho mucho antes. No debimos jamás haber caído en la complacencia con ciertos abusos empresariales, con ciertos malos servicios, con una serie de situaciones que fueron deslegitimando en el curso de los años el sistema. Y tenemos que relegitimarlo, y la relegitimación se da de la mano de las reformas que efectivamente le entreguen de vuelta la confianza a la gente en un sistema de libertades protegido por una justicia que valga el nombre de tal. Esa es mi opinión. No, la mía es ligeramente distinta. En materia de cambios puede hacerse todos los cambios que se quiera, porque tenemos un régimen como nunca habíamos tenido de libertades y de plena flexibilidad para cambiar lo que está mal. Y en mi concepto lo que está mal es todo lo que el Estado le ha aislado a los particulares en todos estos años, en que ha conducido a que tengamos un Estado extra grande que ha crecido, se ha multiplicado por 7 desde 1990 en términos reales, que ha multiplicado su dotación burocrática, que se ha quedado con la plata, porque si el gasto social le hubiera llegado al 20% más pobre, cada familia tendría 2,5 millones de pesos mensuales y no tendría problema. Pero se han quedado los políticos y sus clientelas con la plata. Entonces lo que hay que detectar son dónde está la plata, que está en manos de la burocracia. Y eso es lo que hay que remediar. Ahora, cualquier cambio o reforma se presenta una iniciativa de modificación de lo que esté mal. Y eso es lo que garantiza nuestra actual Constitución, que tú puedes cambiar lo que está mal en cualquier momento, siempre que tenga fundamento. Pero eso de los cambios, si eso no existe. La sociedad está cambiando todo el tiempo. En una sociedad libre, a la gente se le ocurren cosas todo el tiempo. El otro día la economista Bettina Horst dijo, por ejemplo, que si se le redujera en 10% la remuneración al sector público, ninguna pensión en Chile podría ser de menos de 400.000 pesos. Ahí está el problema previsional solucionado. ¿Y por qué un 10%? Porque el sector público gana en promedio un 32% más que iguales funciones del sector privado. O sea que lo priven de un 10% no lo va a dejar peor, van a quedar todavía mejor. Bueno, esas son soluciones concretas. Hay que modificar el Estado, que era una de las cosas que proponía José Antonio Kast en su programa. Correcto. Bueno, pasamos a la última pregunta, porque yo tengo que cerrar el programa, tengo otro compromiso. Don Leonardo Rivero dice, yo voy a este momento para brillar y decir lo que quiera, sin presiones, es momento de ser mi ley de Chile.
es tu momento para brillar. Bueno, la verdad, démosle tiempo al tiempo. Lo que sí vamos a hacer de todas maneras es hacer nuestra pega, como corresponde. Y aquí, de esta situación vamos a salir con grandes equipos y articulando y sumando voluntades. Que, bueno, nos llevó del 22% del rechazo al 44% ahora con José Antonio, y yo espero que en un futuro, habiendo la gente perdido la esperanza, esa fatua esperanza que le presentó la izquierda voluntarista, recuerden de que existe un camino de vuelta hacia la prosperidad y que ese camino es el camino de la libertad. Don Hermógenes, muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Nos vemos próximo lunes, espero. Gracias, Johannes. Gracias a todos los que han asistido al programa. Y nos vemos en una semana. Que tengan un maravilloso día. Hasta luego. Igualmente. Adiós.